Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hemos estado? Espero que muy bien. Ahora, ¿en qué vamos? Hoy nos vamos a enfocar a hacer herramientas, pero quería que vieran un poquito la mina y lo que he encontrado. Entonces voy a ir pausando el video en lo que voy buscando minerales. Solamente quiero que me acompañen este día a hacer un poco de minada, pero con sus respectivas pausas. ¡Au! Tenemos aquí que le puse granja de arañas. ¿Cómo le muévete? Si tenemos este cofre que no lo agarré, para que viera lo que teníamos. Tenemos aquí división, no sé, vamos a checar qué es lo que hace. Esto es trigo, este es para un caballo, para renombrar algo, y esto es un disco, realmente nada importante. Matando a unas arañas, obtuve hilo. Y además del hilo, obtuve este corazón. He encontrado muchos aldeanos muertos que vamos a resucitar. Aquí están. Una persona adulta de la villa fue asesinada por un esqueleto. Entonces así vamos a encontrar a muchos. Aquí hay otra. Igual lo mismo, asesinado por un esqueleto. Por un zombie. Por un zombie cyborg. Ahora, ayer espero que les haya servido. Les hice un video a pues para algunos problemas, me parece. Vamos a ir a dejar las cosas y regresamos. Es hacia acá. ¿Sí, hacia acá? No, venimos por aquí y es hacia este lado. Sí, es un hecho eso. ¿Qué pasaba? Porque me comentaron que tenían problemas de cacheo. Entonces les subí un video explicando cómo debería estar su carpeta de mods. De hecho, les pasé mi carpeta de mods y para que subimos. Y espero les haya solucionado el problema, ya que este video lo estoy haciendo. Ustedes van a ver este video mañana. Yo lo estoy haciendo hoy, 28. Ustedes lo van a ver mañana, 29. Pero el video lo subí el 29, digo el 29, 28. Así que espero les haya servido. No sé por qué les crasheé. Yo ahí les expliqué qué tipo de forge tenía y qué mods pues son los que tengo, ¿no? pero ojalá les haya servido, y si no, ya estaré checando en los comentarios qué es. Y pues para tratar de corregirlo. No sé, ojalá y se pueda arreglar así. Vamos a ver las manzanas, que ya tenemos bastantes, pero nunca están de más. Y en lo que yo recojo las manzanas, vamos a pausar. Voy a dejar las cosas en el cofre y nos vamos a ver de nuevo en la mina, porque este video es exclusivo. Bueno, no exclusivo, es para hacer lo del Tinkles, las herramientas. Así que momentáneamente voy a poner una pausa y regreso. A ver, regresé otra vez. Solamente para enseñarles algo muy curioso que tenemos instalado en los mods. Y es, déjenme comer. Hago suspenso un poquito. Porque es una armadura muy, muy fácil de hacer y que podemos hacerla en cualquier momento. Y es esta. Necesitamos madera cruda y hacemos esto. ¿Y qué creen? Casco de madera. Botas de madera. Peto de madera y pantalones de madera, exactamente como lo ven, ¿eh? Tiene una protección de 3, no está mal. Digo, para hacer madera, algo que tenemos muchísimo, está súper, súper bien. Nos llevamos esto. Acabo de hacerme un crofe aquí porque ya estamos llenando las cosas. El capítulo que viene nos vamos a dedicar a hacer inventario. Vamos a hacer los. No sé si los barrels o otro, pero bueno, aún así, ¿cómo llevamos de pico? Tres picos y eso. Bueno, entonces los veo en la mina. Espero les haya gustado. Esta es la armadura de madera. Y pues sea como sea, tenemos tres escudos. Así que ahorita regresamos. Miren, acaba de morir un tipo. ¿Lo vieron? Estamos aquí en la mina. Vamos a estar haciendo cortes así momentáneos.
Espero que no me maten. Wow. Esqueleto con espada. Quería investigar el panteón que estaba allá. Porque aquí realmente estamos. Ah, miren, esto de aquí. Aquí hay un zombie que está muy atento, no sé a qué. Perfecto. Las telarañas las necesito. ¿Por qué? Porque tenemos a falta de de ovejas que no he encontrado. Vamos a hacernos nuestra cama con la telaraña. Aquí viene un zombie. Muy bien, me dio un lingote. Vamos a ir aquí poniendo luz. Escuchan, ahí están los otros zombies. Ver, aquí hay carbón. Esto se acabó. Queda otro poco. Perfecto. Aquí hay otra tumba, que es lo mismo, ¿no? Zombie. Zombie rey. Ah, hay un zombie rey, sí, cierto. Aquí otra cosa. Si picamos aquí hacia abajo. Bueno, de hecho no, vámonos aquí hacia arriba. Ahorita regresamos, vámonos a donde estaba la especie de panteón y volvemos. Nos vamos hacia acá. Oh, miren, aquí hay otro. Oh. ¡No! ¡No! Voy y regreso. Porque como lo sabrán, aparezco hasta casa del diablo. Ahorita volvemos. A ver, ya. Aquí. Tuve que tomar el creativo para llegar hasta acá porque estaba lejísimos. Y otra vez era perder tiempo y te andamos con los tiempos cortos. Necesitamos hacernos unos palitos. Cuanto menos esto, yo creo. Aunque sea sin el casco, no importa. Ajá. Debo tener piedra, ¿no? Graba, graba, graba. Bueno, pico de madera, ya que. Muy bien. Manzanas, en lo mientras. Con esto es suficiente. Bueno, no, no, una espada, una espada, una espada. Es. Ah, tengo un hacha. Qué mejor. ¿No tengo por ahí un pico? Ah, tenía un pico de oro. No. Ese pico de oro y esta espada de oro que están nuevas. ¿Saben qué voy a hacer? Y el hacha de oro. Las voy a descraftear y voy a obtener el oro de ahí. Entonces vámonos rapidísimo. Voy a necesitar una antorcha. ¿Dónde la quitaré? Ahorita vamos a ver dónde quitamos la antorcha. De aquí, ¿no? No hace tanta falta. ¿Dónde fue? Aquí está mi zona de muerte, acá arriba.
sea, de hecho me dice que está acá. Que si puedo entrar de una manera más segura. ¿Ese soy yo? No. Aquí es otra zona de pimiento total. Oh, aquí estoy. Rápido, 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 rápido. No, pica. Pica ahí, pica acá. Rápido, toma tus cosas. Y vámonos de aquí en lo que restauramos el asunto. Bien. Es que salieron esqueletos con espada, esqueletos sin espada y de todo. Uf, bueno, ya estamos. Nos ponemos el casco. Ah, no sé qué hacer con esto. Me está quitando inventario. Bueno, lo que vaya quitando inventario lo iré quitando. Ajá. Muy bien, las antorchas. Ahí está. Pala aquí, pico acá. Este pico lo ponemos momentáneamente aquí. Pico de piedra. Hacha, piedra, espada. Se dan cuenta que sí sirvió, o sea, sí está funcionando el las tumbitas. Este es mineral de hierro. Y aquí la de esa. Muy bien. Entonces vámonos por la venganza. Pues yo no diría la venganza, pero vamos a ir explorando un poquito de mina. Entonces, ahorita regresamos. Vieron que me mataron. Y yo sigo buscando minerales y ahorita regreso. Acabo de recolectar lava. Estoy bajando más a las profundidades. Esto se está poniendo cada vez más lleno de monstruos. Estamos recogiendo todo este tipo de cosas. Y ahorita continuamos. Carbón, estoy lleno. Pues las botitas las podemos dejar, ¿no? Y bueno, pues yo le sigo y ahorita ya vamos a regresar con el Tinkles. Ya estamos aquí de vuelta. Ahora, esta es la carne podrida que nos quedó. Tenemos bastantísimo carbón. Ahora sí tenemos mucho carbón. ¿Qué más? Eso fue lo que encontramos o lo que nos fue quedando. Muchas cosas las tuve que tirar. Y vamos a empezar ahorita con el Tinkles entonces. Lo que quiero hacerme ahorita es la mochila del Tinkles. Porque algo que me di cuenta es que se me llena muy rápido esto. Y en lo que yo creo que vamos metiendo los materiales, vamos a poner esto aquí, que no vamos a utilizar, ya que no vamos a minar por el momento. A ver si. Copper. Lo primero es, encontramos oro, suficiente oro. Hierro. Es lo primero que necesitamos. Piedra labrada. Tuve que tirar mucha piedra. Bueno, mucha, como un stack de piedra yo creo tiré. Oro. Dense cuenta cuánto oro estoy metiendo. Estoy metiendo 9. Si son 9, 10, 14. 14 de oro y vamos a ver cuánto nos da de oro. Y de acá pues no sé cuánto estoy metiendo, pero bueno, de hierro son bastantes. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ojalá y esto nos alcance. Ahora déjenme ver dónde dejé. Ando buscando. A ver, rápido, 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 aquí. Ton, ton, ton. Nada, bueno. Vamos a hacernos una mochila. Es lo que nos vamos a hacer ahorita. Entonces, no, este es acá, en el con G.
ítems. Y vamos a buscar la mochila del Tinkles. Tan, tan, tan. Ya me acuerdo cómo se llama. No sé si es así, mochila como tal, así. Ah, aquí está. Pues bueno. Necesitamos iron, lingote y cuero. 6 de cuero. ¿Nos quedó cuero? A ver. Ay, 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 ay. Sí, 6, perfecto. 6. Muy bien. Ahora el otro. Ya, de repente me dan los lagazotes. Bueno, así. A ver, ya, es que me hablaban por teléfono, entonces. Esto ya es rápido, rápido, rápido. Ah, miren, aquí está el oro. ¿Cuánto oro nos dio? 28. No está mal, ¿no? Y hierro, pues ya tenemos bastante. Vamos a seguir metiendo hierro en lo que esto está. Ah, vamos a hacer ahora así las láminas. Bajamos el oro de este lado. Y. A ver, ya. Ojalá no haya más interrupciones. Y tenemos entonces. Hacer los lingotes, la barra. Vamos a tomar primero. Un lingote para hacer nuestros lingotes. Así es como se hace. Tomamos el lingote y le ponemos clic derecho encima de esto. Se queda ahí el lingote y hacemos el vaciado. Ahora, vamos a hacernos con madera. Tenemos madera. En esta de aquí no tiene que ser la mesa de crafteo, pero sí, tengo madera suficiente. Espero. No, siempre digo suficiente, nunca me alcanza, pero bueno. Hacemos esto así, mitades, mitad y mitad. Yo creo que con 9, así para que no nos va a sobrar. Ya, si necesitamos más, ahorita nos hacemos otros. Los metemos. Tenemos aquí metidos uno nada más. Solamente tenemos aquí más, ¿no? 4, tenemos 16, yo creo que se alcanza. Esto de aquí no es, y es esta. Aquí metemos esto, y este ya lo tenemos. Entonces damos siguiente, tomamos uno, siguiente. Eso es lo primero que debemos de obtener. El lingote de hierro no trae por defecto el Tinkles. Entonces, ¿qué sucede? Que sin el lingote de hierro, digo, sin el lingote, la tablilla del lingote, pues simplemente le ponemos el lingote y ya está. Nos irá a faltar. Yo creo que sí. Ay. Bueno, nos quedamos en este product. A ver. Ya no son muchos los que faltan, ¿eh? Ya no son muchos, ya no son muchos. En el. Uy, creo que son varios. Este es otro. 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 Me lleva. Ya, nomás de tres, lo que sea, ¿no? Espero. Este fue el último que hicimos. Ahí está. Ya terminamos este. Este. Y este es el mismo que teníamos. Perfecto. Entonces ya se lo dejamos así. Granadita. Se utiliza ahora esta mesa. Vamos a meter todos para acá.
Ahora lo mismo cuando lo metamos. Así, 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 así. Ahorita nos vamos a hacer un cofre para meter las cosas mías que no me estorben. Entonces vamos a hacer un cofrecito aquí de momentáneo, ¿no? Pero no tengo madera, así que tengo que ir por madera. Cerramos. Madera tengo aquí bastante, ¿no? Ah, calabaza. ¿Dónde está la madera? Bueno, esto es madera. Un cofre solamente. Un cofre es lo que necesito para poner las cosas y que no me estorben ahorita. Cerramos esto. Lo metemos aquí y metemos todo esto. Ahora. Vamos a necesitar piedra que la acabo de dejar aquí. Esta sí la vamos a necesitar. Ponemos piedra aquí y ponemos uno de estos. Y nos da esto y esto. Esto vamos a ponerlo de este lado que luego se va a necesitar. Lo quitamos y ponemos ahora este. Lo quitamos y ponemos ahora ahí, este. Ay, qué burro, lo hubiera. Bueno, de modos. Cuando aparezca esa piedrita aquí, así que como que nos sobró, ¿ya vieron? Entonces vamos a poner al lugar de este. Vamos a meter esta. Y ya nos da el pedacito ahí. Digo, se puede reutilizar, ¿no? Aquí ya no nos funciona esto. Entonces, pues vamos a meter aquí. Muy bien. Muy bien. ¿22 minutos, se dan cuenta? Espero que nos dé tiempo de hacer nuestra primera herramienta. Yo espero que sí. Estoy seguro, seguro que sí nos va a dar tiempo. Porque si no, lo que puedo hacer es poner pausas. Pues no me gusta poner pausas, me gusta que los videos hagan de corrido, ¿no? Aquí usamos esto. ¿Y qué les ha parecido? ¿Si le han ido captando a la serie, a lo que hemos ido haciendo? Vamos a quitar este. Porque la verdad me he divertido mucho, me gusta que estén pendientes de los videos que se suben y todo esto, me alegra. Y nos quedamos con este aquí abajo. Ya, yo tenía pensado hacer hoy el globo, pero yo creo que eso sería mañana. Mañana haríamos al globo. De hecho, ya subí la review del globo, así que el globo pues lo pueden hacer tranquilamente porque ya está ahí la review puesta. Pero para empezar a investigar zonas más lejanas, ¿no? Que es para eso lo que metí el globo. ¿Saben qué herramientas vamos a hacer ahorita? Un mazo. Un mazo. Esta de aquí, uy, ya no tengo piedra. ¿Cómo crees? Ajá. Bueno, nada que no se solucione rapidísimo. Es que estuve tirando mucha piedra y se me olvidó que el Tinkles es de piedra. Este que es este hierro, esto es así, mejor. Aquí a picar, ¿sí? Se me fue, es que se me juntó todo. Estaba los ores esos, estaban los
los minerales, todo, ya no sabía ni qué tirar. Entonces necesito la mochila. Y entonces vamos a hacernos la mochila, que es muy, 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 muy buena. Bien podríamos haber puesto el backpack, pero ya de por sí son muchas, ¿cómo se llama? Son muchos mods los que tenemos, 54 mods son los que tenemos instalados. Entonces, yo creo que ya son más que suficientes. 35. Siempre digo, ya esto es más que suficiente y ¡pop! Me faltan más. No, pero yo creo que sí, esto ya es más que suficiente. Nos metemos por aquí. Ajá. Dejamos aquí nuestro pico. Si se dan cuenta, la piedra musgosa que encontramos con las arañas es la piedra musgosa que vamos a usar ahorita, ¿eh? Necesitamos lapislázuli, pero bueno, lo que sea. Estamos aquí, ¿no? Sí. Me parece que hay unos que a la 1.7.2 no se pueden hacer. Eso los tendremos que sacar del creativo porque no sé cómo hacerlos. El Broad Streak, definitivamente no sé para cómo sacarlo normalmente. Así. Este es Broad Streak. Y las flechas. Es el arco y la flecha lo que no te deja. Me parece. Este tampoco no te deja. O sea, estos no te deja. Este sí. Y a todos los demás, si son estos dos los que no te dejan, no tengo ni idea del por qué, ¿eh? Pero pues ahí sí es el Tinker, no sé si es por la versión o cualquier cosa. Bueno, entonces esto es parte del cofre del Tinkers. Esto es parte de las cosas que vamos a usar. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ocupar así para que no se vean hacia arriba, exacto. Vamos a subir todo esto. Primero, mochila. Es lo primero que vamos a hacer, es una mochila. Y necesitamos para la mochila. Ay, me quité el libro. No, no era el. Ah, no, es con el. ¿Qué libro? Que nada. Aquí. Dice Iron Tog Roll. Iron Tog Roll. Y un aluminio bronce. Tengo que acordarme cómo se hacía. Se tiene que combinar, pero ahorita vemos. Me parece que eran cuatro. 4 por 1, me parece que era la combinación para hacer el aluminio y el bronce. El aluminio bronce, o no sé, bronce, aluminio, algo así. Aluminium bronze. Bueno, entonces vamos a hacer esta. Es Iron Tow. Entonces, este está aquí. Stone Tow Roll, no. ¿Es el Tow? ¿Es el Tow o el Tog? ¿Tow o Tow? A ver. G es Tow, 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 no Tow. Entonces, es este Tow, no Tow. Este se queda acá. Y vamos a poner aquí. Bueno, ya si se dan cuenta, ya tenemos nuestra placa de cosas. Ya quitamos nuestro lingote, se nos quedamos, no, no importa. Y aquí podemos estar haciendo lingotes, por ejemplo. Podemos hacer un lingote de oro, pero pues no. Entonces vamos a hacer nuestra placa del Tow. ¿Qué es lo que necesitamos? Quitamos esto. Regresamos. Entonces, este ya lo ocupamos, ya tenemos la placa. Este lo regresamos aquí. Esto lo ponemos para acá. ¿Y qué más era? De hierro. Entonces lo único que hacemos aquí es cambiar el hierro. Y vamos a hacernos esto. Perfecto. Y ahora necesitamos el aluminum. Que me parece que la combinación es copper. Es que no me acuerdo si era tin ore o copper. A ver, vamos a ver. Para hacer el bronze. Ay, no quiero ir para acá. ¿Esto qué es? Copper. Creo que eran cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y me tiene que dar aquí ya una aleación.
Si no es este, es el Ting. El Ting. Talco para las patotas. Tin ore. Y si no es al alumino. No, no me acuerdo, la verdad, bien. Entonces aquí como tenemos el copper, se va a dar la aleación. ¿Ya vieron aluminio bronce? Y nos da 8. Tenemos aquí copper, oro y hierro. Y nos dio, entonces ya saben, es 4. Ya no vi cuántos por de copper. Pero parece que es 4 por 1, una cosa así. Luego lo volveremos a hacer. O lo podemos hacer, podemos hacernos un poco más de aluminio bronce. Pues tenemos, a ver, chequen. Tenemos lingotes, tenemos 8 de copper. Entonces, si le echamos aluminio, no, 3, 4. Vamos a ver cuánto les quita el copper. En lo mientras, tenemos aquí el aluminio de bronce. Y vamos a hacernos un lingote de alumite bronze. ¿Ya vieron? Aquí está. Ah, estamos viendo todo lo del Tinkles. Entonces, ah, aquí tenemos. Se convirtió en 19. Se quedó aluminium. Oh, vaya, ya nos echamos todo el copper. Bueno, pues vamos a meter el copper, ¿no? Este ya es una aleación. Este es. Ah, aquí está el copper. Golden copper, copper, copper. ¿Cuánto quedó? 7. Teníamos 8. Se bajó 1, ¿no? Y de aluminium nos quedó 1. Tenemos un lingote de aluminium. Tenemos 7 de copper. O sea que es 3 por 1. O 4 por 1, no sé, pero bueno, ya está más o menos como sucede. Aquí tenemos 19, bastante bien. Y vamos a ver G. Y es 1, 2 de estas. Que necesitamos entonces otro de hierro. Tenemos que mover aquí el hierro hacia abajo. No se preocupen que no se les combina, ¿eh? Pueden tener ahí los materiales, no se les va a estar combinando si los mueven. Tomamos este y ya tenemos. Vamos a hacernos nuestra mochila. Decía que era uno así. Decía, ay, no tengo el cuero aquí. Ahora sí. Decía que era uno de estos, dos de estos. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos a nuestro inventario, nos metemos aquí y nos metemos la mochila. Aparece como que no. Otra vez inventario y aquí está ya la mochila y podemos meter cosas. Bastante bien, ¿no? Ya tenemos ahora mochila. Podemos ingresar a ella de manera rápida, nos metemos a nuestro inventario, metemos cosas y listo. Ahora vamos a hacernos el mazo. Es que ya son 33, va a durar. Ay, bueno, que nos extendemos un poco más. Bueno, los que estén aquí y hayan llegado a este punto, pues los felicito. Tienen ganas de aprender. Entonces, el mazo. Para el mazo sí necesitamos entonces, ahora sí, nuestro librito rojo. Y aquí nos dice, a ver, podría ser un pico, pero un pico no es tan eficiente como un mazo. Así que vamos a usar el mazo. ¿Dónde está masita? Aquí está el mazo. Necesitamos para el mazo uno de estos, dos de estos y un dough rod. Necesitamos un hammer. Lo vamos a hacer el hammer de hierro. Yo creo que esta sería todo de hierro porque. Pues sí, ¿qué otra aleación puedo usar? Ahorita no tengo nada. ¿Qué más aleaciones puedo hacer? Vamos a meter el aluminum, el tin y el copper. Ya. Podría ser obsidiana, pero no tenemos obsidiana. Entonces, bueno, vamos a ver cuál era. Tools. Herramientas. Es este la cara de Creeper y.
Touhrod. Ah, pues el Touhrod es este. Esta es la placa de Touhrod. Touhrod, sí. Entonces esta, ay, dame mi libro. Esta placa la metemos aquí, que sería el mango. Tenemos que hacernos entonces una placa de este. La metemos el copper. Una, dos placas, bueno, es lo mismo. De este. Y creo ya, ¿verdad? Sí. Según el librito era todo. Entonces, esta no la vamos a usar, la quitamos. Y ponemos este. Y este. Hacemos, no, es oro. Aluminio, bronce. Gold, muy bien. Bajamos el gold. Y hacemos un vaciadito aquí. Perfecto. Entonces tenemos esta, quitamos esta y regresamos esta. Quitamos este, regresamos este. Perfecto, esto lo regresamos aquí. Es más, como tengo un ventar, no tiene caso, aquí vamos a bajar estas, ¿no? Yo creo aquí esto estaría para poner el oro, ¿no? Todas las placas de oro las vamos a poner de este lado. Todo lo demás de piedra y eso dejamos ahí. Eso que es mineral de... Ah, tengo más mineral de hierro, oye. Vamos a meterlo, ¿cómo no? Claro que sí, más mineral de hierro. Vamos, ahorita pues tenemos hierro solamente. Después podremos hacernos una mejor arma. Pero ahorita tenemos aluminium, que es bueno el aluminium, así que... Motentin. Copper. Tenemos bronce. Ah, es que hizo la combinación. Bueno, ahorita el copper se va a hacer copper. Este. Gold. Iron. Podríamos hacernos... Nada más por probar, ¿eh? Aluminium. Que nada más tenemos uno de aluminium. Nos vamos a hacer la cabezota de aluminium. Espero que... Ay, esto vamos a dejarlo aquí. Oh, necesita más. Entonces... No va a ser de aluminium. Ah, el aluminium puede ser para el brazo. Échalo. ¿Es que no me alcanza o qué? A ver. Pues no, creo que no me alcanza. Entonces tenemos moletín. Pues ese, ¿no? Ah, fuerzas, cómo no. Vamos a hacerlo de esto. ¿No me deja hacer la aleación con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pues con hierro, entonces. Con hierro, sí. Y voy a tratar a ver si se puede hacer el... No, ¿por qué tiras hierro? Bueno, ya que... Vamos a meter más mineral de hierro. ¡Oh! Es que ya se nos acabó el combustible. Necesitamos más combustible. Bueno, lo bueno es que tenemos bastante. Entonces, hierro. Bronce, vamos a hacer a ver si se deja hacer el palo de bronce. Ajá. Y estos dos los hacemos de... No, de oro no. Es mucho desperdicio de oro y no tengo mucho oro. A ver si se deja de aluminium. No, ya vimos que el aluminium no se deja. Entonces de... Copper. Pues va, de hierro. ¿No? Uno. Quitamos este. Quitamos este.
y no se me ocurrió agarrar más lava. Que bueno, ya con esto estamos. Es 40 minutos y vamos a hacernos nuestro. Ah, de veras. Ahorita sí que podemos ya acceder a esto, ¿eh? Es 1, 1, 2, 3, son 4 y 3, me parece. A ver. Sí, creo que era así. Regresamos ahorita a este, metemos este para hacer la avanzada, la mesa avanzada, a ver. Que vendría siendo. No, entonces no era en el primero entonces, ¿no? Regresamos este, nos llevamos este. Aquí está. Son 4 de hierro, la mesa que teníamos y 3 de estos. Muy bien. Son 4 bloques de hierro. 1, 2, 3. La mesa esta. ¿Cuántos bloques de hierro llevo? 2. Ahorita esto es rápido, para eso tengo este de acá. ¿Cuánto hierro nos queda? Ay, si le di un bajonzote. No va a alcanzar. No. Ah, no, sí, porque tengo hierro acá. Oh, pero no puedo, no puedo fundirlo. Bronce. Pues, ¿saben qué? Vamos a hacer tantita trampa. Porque. Si no, nos vamos a acabar el tutorial. Bueno, el tutorial, el. Este de aquí no vamos a acabarlo. Y es que se necesita esta mesa, si se necesita. Entonces, cero. Ustedes saben que yo luego me repongo, ya. Muy bien. Sí, no inventen. Nada más así. Que hierro sí tenemos bastante, ¿no? Pero lo malo fue eso. Ah, muy bien, ya salió. Perfecto, perfecto. Ya estamos, ahora vamos a hacerla ya. Entonces quedamos que eran. Ajá. Ajá. Y ajá. Esta es la buena. Esta es la que necesitamos para seguir en. Ah, esto vamos a dejarlo también aquí. Y la ponemos, ¿qué les parece si la ponemos aquí? No, entre este y este, ahí hay un espacio. Y vamos a hacernos este de aquí. Necesitamos, me parece que eran 2 de estas. No, es que aquí está pidiendo otras cosas. Dice, necesitas esto para el mazo, o está en esta el mazo. No, ya vieron, el mazo está en la otra. Bueno, entonces hay que ver qué es lo que decía, porque el libro decía otra cosa muy diferente. A ver, mazo. Necesitamos esta. Necesitamos este y este. Este creo si es el de aquí. Ese no es el problema. Entonces, bueno, esto creo se puede sustituir esto por esto. Pero si sí necesitamos el. ¿O se puede hacer así? No. No, 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 no. Ah, mira, sí que se puede, perfecto. Ya iba a gastar yo material. El Hammer, el gran mazo. Esto es impresionante, ¿eh? Este mazo es impresionante. Entonces ya lo tenemos. Tenemos 5 y tenemos ahorita potencializadores, eso pues no tenemos lápiz lazuli. Apenas si tenemos redstone. Ah, no, redstone sí tenemos. ¿Y este qué es?
Oh, Toy Four. Creo que el bueno era este. Esta es la hacha. Y me hice un hacha. ¿No? Y es este. Nada como volver a hacer esto. Uno. Dos. ¿Todo de hierro? Todo de hierro, pues da igual. Quitamos. Muy bien, es esto, esto y esto. Muy bien. Entonces, en este. Es que este es el que creo que yo quería. Este y este. ¿Los dos son hammers? Hammer, hammer. Pues ya tengo dos hammers. Vamos a ver cuál es el mejor, ¿no? En este caso. Ahora, necesitamos esto. Es importantísimo esto. Ahorita van a ver por qué. Porque esto nos da autorreparación. Entonces, G. Necesitamos ponerla así. Nos va a dar esta cosa de aquí, que es la autorreparación. Bueno, no va a salir mucho, pero ya es algo. Hacemos esto así. Zoom, 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 zoom. 5 fue lo que conseguimos. No es mucho, pero bueno, ya es algo. Y ahora es aquí. No, sí, es aquí. Vamos a poner este que se ve más bonito. Ponemos esto. Este. Ahí está. Esto nos da autorreparación. O sea, nosotros dejamos nuestro hammer y se va a empezar a autorreparar. Entonces ya, esto es uno de estos. Este también le vamos a dar autorreparación. Y vamos a guardar eso, que mientras no encontremos dungeons, pues está medio difícil encontrarlo. Ahora, redstone. Si tuviéramos lápiz lazuli, pero la redstone nos va a dar velocidad. Entonces, en este lo ponemos igual y ponemos la redstone. Dice, ¿tienes otro potencializador? Si tuviéramos diamante, podríamos aumentarle a otro y así. Bueno, pero ya. Esto es velocidad. Son 50, tenemos 30. Bueno, pues mientras, vamos a hacerlo así. Bueno, vamos a hacer primero bloques. El otro lo vamos a dejar en lo mientras, en espera de poderlo mejorar, ya veremos. Vamos a ir haciéndonos varias cosas. Y vamos a hacernos un bloque de redstone, que son 3, y eso equivale a 9x3. Es mucho más rápido. O sea, pongo yo esto aquí, pongo esto yo acá, y entonces equivale. Aquí dice 19, ya le pusiste. Ah, bueno. Aquí dice, llevas 20. Aquí dice, llevas 28. Y aquí pues ya no nos quedaría esto porque no tenemos más redstone, pero bueno. Me voy a quedar con una redstone para el siguiente capítulo. Bueno, lo que sea. Esto nos va a venir súper bien a la hora de minar. Lo malo, el diamante le da una dureza impresionante. Ahorita no va a estar muy duro, pero vamos a probar. Vámonos aquí. Tun, 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 tun. Veamos si todo quedó bien. Y si todo quedó bien, ya damos por finalizado. Quedamos 49 minutos. Llevamos un chorro. Y empezamos aquí. No sé, vámonos. Por acá. ¡Pum! ¿Vieron? Y mientras, si yo hubiera puesto el lápiz lazuli, sería todavía mejor. ¿Vieron? O sea, esto a la hora de picar les va a venir súper, súper bien. ¿Ven? Es impresionante, ¿no? Y podemos quitar, nos va a quitar todo así, nos va dando. Toma, 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 toma. Y quitamos esto. No sé si funciona el Bay Miner con este. ¡Oh! ¡Sí que funciona! ¿Vieron? No, pues ya estoy hecho en esta vida. A la hora de minar, me van a llamar el minero. ¡Puff! ¡Vámonos! Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo no sé cómo hayan visto este video. A mí me encantó. Ya tengo mi super mazo. Luego voy a hacer mi super pico. Pero este mazo lo voy a hacer todavía más rápido.
y más súper potente. Entonces, nos estamos viendo y escuchando. Felices fiestas, feliz Día de Muertos, Halloween, Noche de Todos los Santos, como lo conozcan en su país, en su lugar de nacimiento o donde estén radicando. Nos estamos viendo en la próxima emisión que sería mañana para hacer nuestro globo y seguir mejorando nuestro mazo. Que la pasen muy bonito, buenas noches, buenos días, buenas tardes y chao.